Hello, everybody. Good evening. Hello, good evening, everybody. Hello. Hello, teacher. How are you tonight? Hello, teacher. Good, thank you. Okay, let's wait 1 minute. Let's give 1 minute to the people that are logging in. 5 minutes, please. Huh? 5 minutes. No, one. Only 1 minute. Only 1 minute. Okay, everybody. Hello. Let's get started. Okay. Okay, did you receive the guía de trabajo? Did you guys receive that? No, teacher. It? ¿No la vieron? No. Yes. ¿No ha revisado el grupo? Yes, no, I see. No. Oh, ¿cómo no, teacher? Pero yo he estado... Ah, okay. Pero entonces, pues, sí está ahí, solo que no ha tenido tiempo. Ahí está, sí. Yo no hice el tiempo al mediodía porque he estado así tanto. Now, listen. La guía no es tarea. No es para que la hagan durante el día. No es para que la hagan, sino que solamente para que la puedan tener como la puedan tener ya descargada o impresa o lo que quieran, para que la tengan ahí en la mano. ¿Mande? Yo la imprimí. A mí no me llegó, teacher. Está en el grupo, Gerardo. Perdón, en el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp. Ah, sí, no me he agregado. Le huyo yo a los grupos de WhatsApp. Bueno, ahí estamos. Ese es nuestro medio de comunicación. Ok, me voy a tener que agregar. All right, very good. So, it's right here. Aquí está el grupo de nosotros. Aquí la puse, ¿verdad? Ok. Ok. So, let's go ahead and open the guide. All right. No, ya la tengo. So, let me just open it up. Sí. El profesor, mira. Okay, very good. So this is our guide, right? This is where we're going to use to practice. Aquí está nuestro nivel, inglés principiante. Topic, we're going to look at the verb to be, the possessive adjectives, and the subject pronouns. This is from 1.4 to 1.1 to 1.4. Students will be able to present themselves and other students using the verb to be in a group conversation, all right? So this is 1.1. Imagino que ya casi todos lo vieron ese video, ¿verdad? This is the conversation, okay? Let me read the conversation for you. Michael says, hi, my name is Michael Ora. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I am sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay, very good. So here they're using the verb to be to complete the sentence. My name is, I am, it's nice to meet you. I am sorry. What's, aunque está en contracción, es el verb to be. It's, it's the verb to be. So all of these are the verb to be in the sentence, in the conversation. Okay, so let's go ahead and practice the verb to be, right? What is the verb to be? I am, is, I am, are. She's,
She right? So it's, you are. Now, that's not the verb to be. El verb to be es solamente am, is, are. Okay? Am, is, are. This is the verb to be. Okay? Después se une con he is, she is, right? But this is the verb to be. So let's complete the sentence that we have here. Complete the following sentence. Now, esto lo van a hacer ahorita en grupos. So cuando vamos a dividir en grupos ahorita. Okay. Exercise 1, 2, 3, 4, 5. You're going to complete the sentence with the verb to be. Then you're going to do a speaking exercise. Share with a partner. What is your name? What is your occupation? Right? Esto lo hicimos ayer. ¿Se acuerdan? Yes. What is your name? Yes. What is your occupation? Right? You're going to use the verb to be here. Then we're going to go to the next exercise. It says complete the following sentences using the correct subject pronouns, right? Ahora estamos en los subject pronouns, okay? Now, remember that, les puse esto ayer, ¿se acuerdan? Okay, so you guys can look at the subject pronouns and the possessive adjectives, okay? El subject pronoun se une con el verb to be, ¿verdad? Subject pronoun se une con el verb to be. For example, I am, he is, she is, they are, right? So we're going to go ahead and look at that and complete the exercise questions, okay? Complete this exercise using the subject pronouns. ¿Cuál encaja allí? Pueden haber más de una respuesta, okay? Porque okay. Más de una encaja. Speaking activity. What is your partner's occupation, verdad? Ahora no es solamente de usted, sino que usted va a reportar la ocupación de su compañero. Okay. What is your partner's occupation, right? Después de escuchar que él se presentó, ya escuché, capté. He is a doctor. Okay. She is a manager. Okay. She is a teacher. Okay. Lo que sea. But you need to share, talk about your partner's occupation, okay? Now, we're going to ask this question, right? Aquí vamos a discutir un poquito más. For example, what is your mother's occupation? What is your father's occupation? What is your sister's occupation, right? Sus familiares, ¿qué es lo que son? ¿Cuál es la profesión de ellos, all right? So, there's two ways to say it. This is a speaking exercise. Aquí no van a escribir nada. Aquí van a estar hablando. Okay? Okay. Yo lo estoy escribiendo solo para ilustrar. For example, you can say, he is a doctor. Or you can say, otra forma, my husband is a doctor. Okay? Las dos formas también. Okay? One, estoy usando el sujeto pronoun, el otro estoy usando el posesivo. Ok, las dos están bien, las dos formas están bien. En ambas estoy usando el verb to be, is. Ok, so hay dos formas de decirlo. All right, so vamos a llegar hasta ahí y después hay otras prácticas, pero vamos a llegar hasta ahí. Y después nos reunimos otra vez para responder cualquier duda. ¿Preguntas? Okay, no. So let's go to groups. ¿Listos? Let's go to the groups. ¿Listos? Let me see. Okay. ¿Van a ser grupos pequeños de solamente dos personas? Okay. Hello, Catherine, Karen Hernández, perdón, si puede aceptar la invitación para ir al grupo.
Hello. Hello, hello, Jonathan. Hello, Carlos. Hello, teacher. Hello. Okay. Let's go. Let's open the worksheet. Y la vamos a hacer juntos. Con, bueno, ustedes la van a hacer juntos. Okay. 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 ¿Pudieron ver la guía que está en el grupo? Sí, sí, sí. Okay. Yes, yes, sí. All right, so what is exercise number one? It says, exercise number one, complete the following sentences using the correct verb to be. Number one, he blank my brother. What is the correct verb to be? He is my brother. He is. Yes, correct. Very good. Number two? They are students. Is that correct? Creo que hay una equivocación. Ahí está la respuesta de un solo, ¿verdad, teacher? Ah, yes, yes, correct. Okay. Okay. But very good. The correct answer would be are, right? Mm-hmm. Okay. Next. I am a civil engineer. Yes, very good. Okay, continue, Delen. No se detengan. Tomen cada uno responda una. Y así. Ahora se turnean. Se turnean. Uh-huh. Va cuatro. Por número. No cuatro, ¿qué? Okay. I am a sales consultant. No, eso sería la primera parte. Okay. Que dice, we, espacio, lawyers. ¿Cuál sería ahí? Está viendo la guía. Estamos en la primera actividad, el ejercicio número 4. La pregunta 4. Sí, sí. Okay. Donde dice, I am a service consult. No. No. Uh-uh. Yo no sé dónde está usted. No sé dónde está usted. Actividad 1. ¿Mm? Actividad 1 soy. Ok. ¿Y cuál es? De la guía que mandó el teacher. Ah, where are lawyers? Where? Ah, cabal. Ajá. Ah, lawyers. Ajá, sí. Uh-huh. Lawyers, ah, ok. Uh-huh. Lawyers. Lawyers, correct. Yeah. Number five, they are policy office. Office or officers? Officers, sí. Mm-hmm. Sorry. Okay. Dice, speaking activity, share with a partner. Vaya, el siguiente punto, dice que hay que completar las siguientes oraciones usando el verbo correcto to be. Entonces, el primero que dice he, my brother, sería he is my brother. Primero. Tratándose de él. Sí. Sería, ¿y en el segundo ya está? Él es, sí, eso estoy viendo en el segundo que ya está. No. They are students. Sí, ese ya está. Y el tercero sería I am, ¿verdad? I am a civil engineer, sí. Is secretary and my sister Leila. She's journalist in she's journalist. Ah, okay. Mm-hmm. Sí, my family is happy. Is, ¿cómo se dice grande? Mi familia, yeah, es grande. Big. Big. No sería long. No, long, long es largo. Long es largo. Sí. My family is big. Yes. Yes. Okay. Very good. I am only four people. Did you guys...
Excuse me, solo voy a interrumpir. ¿Ya completaron el primero, que era el verb to be? Yes. Sí. ¿Los ejercicios del verb to be? ¿Hicieron la speaking activity? What is your name? What is your occupation? Yes. Yes. Okay, very good. So, what is your family member's occupation? My family. Oh. Your family member. Tell me about your family. What is their occupations? Claudia is a nurse. Of Claudia is a doctor. My wife, not my husband. Yes. Yes, and she have three brothers. Tell me about you. For example, Jose, tell me about your family. Yes, I have one sister. She is a nurse. My wife nurse too. My wife is a nurse too. My wife is a nurse too. And my mother is a commerce. Okay. Very good, very good. Do you have brothers and sisters? Only one sister. Okay. Only one. What is her occupation? She's a nurse. Okay. Good. What about you, Stanley? Tell me about your family. My father is an engineer. My mother, she is a housewife. My sister is a secretary. And one sister is a student. Okay. What about, do you have brothers or sisters? Yes? No, only sister. Only a sister, okay. Good, good. Okay, now, what did Claudia say? Jose, what did Claudia say? Do you remember? Only remember Claudia have three brothers and have a bigger family. Her brother is, her sister is? I don't remember, teacher. Okay. What is Claudia's occupation? Is psychology. She is a? She is psychology. She is a psychologist. Yes. Okay, very good. Okay, now go to the next exercise that you have there. Down at the bottom, you have another exercise with the activity number two, possessive adjectives. Subject pronouns and possessive adjectives, okay? Okay. Possessive. Possessive and subject. Subject pronouns and possessive adjectives. So you have two, okay? Yes. Right? So look at the example that I have. My name is Carlos. Her name is Jennifer. Why do I use my? ¿Por qué uso my? Porque es mío, de primera persona. Exactly. Because it's something that belongs to me. Es algo que me pertenece a mí. My name. Okay. Or her name. Algo que le pertenece a ella. Her name. Right? Okay. Very good. Excellent. So let's go ahead and answer the questions, the speaking questions that are there. What is your brother's name? What is your sister's name? What is your son's name? What is your daughter's name? What is your husband's name? What is your wife's name? You're going to use the possessive adjectives. What is the question? What is or what is a contraction? What is? Es pronunciation. What is? Se escribe, esa es la forma larga, la forma que yo la tengo escrita. Sí. Pero cualquier, siempre cuando tú vas a ver el verb to be,
se puede contraer con otras palabras. Tú puedes contraer el verb to be con what. Okay. Okay. Normalmente cuando estamos hablando usamos contracción. ¿Se acuerdan que les dije? Sí. Okay. So es bastante común. Sí. So, what's your brother's name? What's your sister's name? What's your wife's name? What's your name? Sé si está tratando de leer la pregunta o quiere responder. ¿Me está preguntando o me está explicando? No, yo le estoy preguntando, what is your brother's name? my No, es una pregunta. The name. Ok. Sorry, yo creí que era, me estaba explicando. No. I have difficult and I listen. Quizás prefiero sin audífonos. Tal vez no hay mucha interferencia porque estoy sola en esta habitación. Entonces, quizás es mejor. ¿Me escucha ahora? Sí, te escuchamos, sí. Escucho mejor sin los audífonos. Okay. Bien, I have 5D, no, 3 brothers. I have brothers. Yes, pero ¿cuál es su nombre? No, estoy preguntando por los nombres de ellos. Okay, sí. What is your brother's name? Teacher, the name my brother is... No, the name my brother, no. Ahí no está usando el posesivo. Quiero que use el posesivo. Estoy hablando en español. Sí, lo está traduciendo. Usemos el posesivo. Cuando el nombre, si el nombre le pertenece a su hermano, entonces ¿cuál posesivo voy a usar? His. Correct. His Orestes. His name is Orestes. Orestes en Oscar. Okay. And Mario. My sister, the name is... Her name. Así es, her name. Quiero que use los posesivos, adjetivos, porque está hablando de algo que le pertenece a ellos. Her name is Gina. Her name is Leila. She is journalist. Okay. Hasta allí, Claudia. Solo hasta ahí, porque solo quiero que practiquen el posesivo. Los posesivos, okay. Okay, José. Ahora tu turno. Mejor la voy a escribir. What is your brother's name? What is your sister's name? What is your wife's name? Her name is Victoria. Okay. Other question, please. Ahí están en la guía. Estoy leyendo la guía. ¿Las tienen ustedes? Yes. Refleje, tal vez por eso no están usando los posesivos, porque no están viendo la guía. Ahorita la voy a descargar. Ah, entonces no la estaba viendo. Está, la guía es la ayuda. Esa es la ayuda para que ustedes puedan desarrollar el ejercicio. Creo que ya se agregó el teacher. Sí. Okay, bueno, hello. Las secciones creo que eran 5 secciones que comprendían. Hello, teacher. Hello, tell me. Questions? Preguntas? Ok, sí, teníamos una, Walter, dile la. Yes. Ajá. Sí, teníamos una pregunta. Al formar, por ejemplo, una oración que dice, por ejemplo, él dice que es profesión arquitecto. Digamos, si yo lo menciono en inglés, sería he's a architect. He's... Correct. Lo que yo le mencionaba a él de que yo había visto oraciones de que cuando la profesión comenzaba con la letra A, omitía en la otra A del artículo, o siempre tendría que ir. Cuando la profesión empieza con una letra A. O no tendría nada que ver.
Por ejemplo, el ejemplo de accountant empieza con la letra A. Ajá. Entonces, ¿cómo tú dijeras eso? ¿Cómo tú lo puedes decir? Yo soy un account. ¿Cómo lo dijeras en inglés? He's a account. No, pero hablando en primera persona, ¿cómo tú lo dijeras? Yo soy contador. In English. I am a account. I am an accountant. I am an accountant. Mm-hmm. I am account. No, mm-hmm. I am an accountant. Mm-hmm. An accountant. Mm-hmm. O sea que ahí el artículo sí debería decir AN. Sí, correcto. Porque accountant empieza con una vocal. Sí, el artículo es. Me confundí, teacher. O sea, ¿cuándo vamos a ocupar AN? Uh-huh. Okay. Ah, entonces agrega N. Ok, permíteme enseñarles, ¿ok? Okay. La regla gramatical en inglés es, yo voy a usar un artículo AN cuando la siguiente palabra, el cual siempre es un noun, es una cosa, un lugar, o una cosa, un lugar, o una persona, cuando el noun empiece con una vocal, yo voy a usar el artículo AN. Cuando comienza con una vocal. Cuando comienza con una vocal, o en algunos casos cuando tiene sonido de vocal. Entonces yo voy a usar el artículo AN. En mi caso, teacher, que yo diga, I am architect. Yes, I am an architect. Tenés que usar I am an architect. Uh-huh. Architect o architect. Es que una architect. K, so hay un sonido de una K. Ok, architect. Ok, pero entiendes. La N. ¿Entiendes la regla? ¿Entiendes la regla gramatical? No, me queda muy claro, ticha. Ok, voy a compartir mi pantalla con ustedes. Ok, le están dando vuelta a algo que no es la guía, no es la actividad, pero no importa. Si ustedes quieren salir de la duda, pues está bien. Ok, cuando hay dos artículos, AN o A, ok. También hay otro artículo que es THE, the, pero ahorita no nos vamos a enfocar en eso. Okay. I am a doctor. ¿Cuál es el artículo ahí? En vez de escribir, mire la pantalla mejor, Gerardo. Okay. Entienda antes de escribir. I am a doctor. Ok. La palabra doctor, ¿con qué empieza? Con una consonante, ¿verdad? Ok, sí. Entonces va a ser A, el artículo. Ah, okay. I am an architect. ¿Con qué empieza la palabra architect? Con una vocal. Con una vocal. Entonces, ¿cuál es el artículo que uso? An. A-N. Más claro ya no puedo. Más sí. Claro ya no puedo. Le doy otro ejemplo. I am an accountant. Accountant. Ok. La palabra accountant empieza con una vocal, entonces voy a usar el artículo AN. Ok. Entonces todas las cosas, lugares... Uh-huh. O uh-huh. Nombres que comiencen con vocales, tenemos que ocupar el AN. Sí. Okay. En este ejemplo, ¿verdad? Esta oración, si estás usando okay. I am. Uh-huh. Ok. Correct. Ok. Perfecto. ¿Dónde están en la guía? ¿Cómo van? Ya estuvimos ocupando el am, el is, el are, el his y el you. Ok. ¿Dónde están? ¿En la actividad 1, la actividad 2? No, ya lo estuvimos haciendo el ejemplo de todos. Más que todo estuvimos hablando, repasando los pronombres posesivos. Ok, practiquemos los pronombres posesivos. Okay. What is your wife's name? My wife's name. Your wife. My wife's name is Monica. Ok, very good. Hay otra forma de decir lo mismo también, ¿verdad? Usando un posesivo, en el caso de ella, ¿cuál sería? Her name is Monica. Very good, excellent. Okay, Walter, what is your brother's name? What is your sister's name?
No sé si tiene hermanos, hermanas. Walter. Walter tiene señal muy baja, está con el celular. Okay, very good. So another question, Gerardo. What is your son's name? What is your daughter's name? My son's. Mm-hmm. My son is Lucas and Luis. Okay. O podría decir, his name is Lucas and Luis. Sí, pero his es solamente singular. Ah, okay. Si vas a hablar de los dos a la misma vez. Sería they are. No. Their name is. Their name is Lucas and Luis. Sí, pero fíjate, allí estás usando their, el cual es plural, con el verb to be is, que es singular. No se puede. ¿Cómo podría decir? Voy a decir mis dos hijos. ¿Cuál es el verb to be plural? Es. Are. ¿Cuál es el verb are to be sure. plural? Sí, correcto. Ajá, solo quería que le respondiera. Are. Quería probarlo are. A él. Are, ¿verdad? Correcto. Are. Sí. Entonces, si voy a usar their names, their names are. No, te estás confundiendo con el pronombre they. No es they, es their name. Es el posesivo. Okay, their name are Luis and Lucas. Yes, very good. Solamente que en names tiene que ponerle una S. Porque no estás diciendo nombre, estás diciendo en plural, lo estás diciendo en plural. Names. Ajá. Sería, their names are Lucas and Luis. That's correct. Yes, that's correct. Their names, okay. Mm-hmm. That's correct. Okay. So, pueden practicarlo más, ¿verdad? Creo que le falta un poquito. Sí. Ya nos mandó volver a la sesión principal. Sí, en un minuto. Vamos a regresar y vamos a aclarar cualquier duda y después vamos a regresar. Ok. ¿Regresamos? Porque aquí me hemos salido ya. Usted se puede quedar acá, automáticamente lo va a tirar a la sesión. Okay. Después, cuando se cumple el tiempo, o usted puede salir a la sesión ahorita. Okay. Thank you, teacher. Okay. Listo, teacher. Okay, very good. Hello. Si tienen mucha bulla en su trasfondo, pueden poner el micrófono en mute. Gracias. Okay, very good. So, let's go back to the guide. Okay. Creo que todos con el verb to be, creo que todos están bien, ¿verdad? Is, are, am. Yeah. ¿Qué es la primera actividad? Mm-hmm. ¿Alguna pregunta? No. No? Okay. Very good. So, the next activity, number two, creo que aquí donde estaban la mayoría de los grupos es la possessive adjectives. Okay. Now, remember, yo tengo dos, subject pronouns and possessive adjectives. Okay. Las preguntas que estoy haciendo, ¿con cuál voy a responder? ¿Con el subject pronoun o el possessive adjective? For example, what is your brother's name? What is your sister's name? ¿Con qué respondo? Voy a decir, she is Jennifer. Is that correct? No. 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 Her name is Jennifer. Right? Digamos que se llame así mi hermano. Right? Let's say, for example, talking about my brother. His name is
I say Jose, digamos. His name. Okay, very good. Yes. Now, what is your son's name? What is your daughter's name? Si va a hablar de una niña, por ejemplo, her name. No importa si es niña o adulto. Es lo único que predomina. Her name is... Lo que predomina es simplemente el femenino, el género, exacto. El género. Exacto. Okay. Her name Her name is Lucía. Okay, very good. Now, if it's a boy, his name is Carlos. Okay, very good. Now, ¿qué pasa si yo quiero unir estos dos y decir mis hijos se llaman X y their name. Entonces voy a usar el posesivo adjetivo que es they. Ellos. They are. Alguien dice they are. In Carlos. Their name. Okay. Yes, correct. Their names are Carlos. Very good. Excellent. Because los estoy uniendo. Now, yo les recomiendo, así se entiende, there are Lucía y Carlos. But, esto es mejor. Their names are Lucía and Carlos. Their names are Lucía and Carlos. Okay? Eso sería mejor. All right. Forma se puede, profe. ¿Cómo? Forma se puede. Si hay otra forma, me pregunta. ¿Ah? De las dos formas. There are Lucía and Carlos. And their name are Lucía and Carlos. Yes, pero this is correct. Ah, ok. ¿Verdad? Porque aquí lo que estoy poniendo es un objeto. Your names are. Okay. Their names are. All right, very good. What else? What is your husband's name? What is your wife's name? Okay. The same thing, right? His name is... Jorge. Alfonso. Okay. Jorge. Very good. Para hablar de ella. Her name is Anna. Anna. Okay. Now, ¿hay otra forma? Yes, you can say my husband's name is ¿verdad? Y puedes poner el nombre de él. My husband's name is Carlos. Whatever. Okay. That's correct too. Okay, las dos formas también. All right, very good. Okay, let's go now to the next activity. Okay, ¿alguna duda allí con los possessive adjectives? No. No? How do you use the possessive adjectives? ¿Por qué usamos los possessive adjectives? ¿Cuál es la diferencia entre I y you? Ay, perdón, I or my, perdón. I or my. What is the difference? Es algo que es mío. Exacto. Es posesión. De posesión. Es posesión. Right? My name is Carlos. El nombre Carlos pertenece a mí. Okay. Very good. That's the only difference. Okay. Now, quiero que noten algo también. Cuando voy a usar el verb to be, ¿cuál voy a usar? ¿Los subject pronouns o possessive adjectives? Subject pronouns. Subject. Cuando voy a usar el verb to be, ¿cuál uso? El verb to be. ¿Por qué? Subject pronoun. No, en ambos. En ambos. Algunos dicen en ambos, otros dicen en los possessive adjectives. Cuando voy a usar el verb to be, ¿cuál uso? El subject pronoun. Subject pronouns or possessive adjectives? Look. Subject. Alguien dice ambos. No. Subject pronouns van solamente con verbos.
Nouns. Okay. Possessive adjectives van con un noun. Okay. For example, le voy a dar un ejemplo a cada uno. Okay. For example, I am Carlos. Okay. My name is Carlos. Okay. Si ustedes ven, permíteme, solo quiero dibujar. Okay. I am, verb to be. Okay. Y después ven, va un, perdón, el sujeto, I, y después va el verb to be, I am. Okay. Aquí tengo el posesivo adjetivo y después tengo un noun. A noun. Okay. Yes, sir. All right. So remember that. Okay. ¿Alguna pregunta sobre subject pronouns and possessive adjectives or the verb to be? Questions? Hemos visto tres cosas. Verb to be, subject pronouns, and possessive adjectives. ¿Preguntas? No. Cuando nos referimos a cosas o animales. ¿Cuál usa? It. ¿Cómo? ¿Quiere decir it. Que esto es mío? Possessive adjectives. It's mine. Ajá. Es it, se usa it, y también si es posesivo se usa it's, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. It's mine. Pero por ejemplo, si son voy a hablar de en plural de algunos animales. Pero ¿qué quiere decir? Sí, va a hablar de ellos, pero ¿qué va a hablar de ellos? ¿Qué lo va a describir? ¿Va a decir que es mío? ¿Va a decir el nombre? ¿Qué es lo que por va ejemplo, a decir? Por ejemplo, los gatos son míos. Ok. Pues, yeah. Okay. It is, the cards are mine. Ok, solamente que allí estamos viendo algo que no, que en realidad está más adelante en, la, sí. En este módulo. Ah, ok, pero, perdón. The cats are mine. Mine, perdón. Mine. Esto, aquí, mine. Este es un object pronoun. Esto se llama object pronoun. ¿Ok? Ya no es subject pronoun. ¿Por qué no es subject pronoun? Porque el subject es the cats. Este es el sujeto. The cats. ¿Ok? Uh-huh. El objeto, mine. ¿Ok? Aquí hay un sujeto y un objeto. Entonces son diferentes. Eso no lo hemos visto todavía. Okay. Sí, sí, gracias. Okay. Very good. So, vamos a practicar esas tres cosas. Subjects, possessive adjectives, and verb to be. Exercise A. Okay. This says, rewrite the underlined word with I, you, he, she, it, we, you, or they. Okay. So, van a reemplazar la palabra que está subrayada, el sujeto. Okay. Now, no lo tienen que escribir, sino lo pueden hacer hablando con otro compañero. Okay. So, háganlo en una forma comunicativa, que está, una persona está respondiendo, después le dan el turno a otra persona que responda. ¿Ok? Also, ese sería el A. B, write my, your, his, her, it's, our, their. Aquí están llenando los espacios con possessive adjectives. ¿Ok? Here, circle the correct word. Okay. This is our, and then, ¿cómo puedo terminar esa oración? Okay. Name is from South Africa. Deja ver, let me see, see. This is our. She, no. Ah, okay. Aquí, le están, aquí le están dando dos opciones. Our or we. Tienen que elegir una. Aquí le están dando otra. Dos opciones. Tienen que elegir. This house is very small. No, solamente no dice nada de very small, sino que simplemente dice this is y le está dando dos opciones. Our or we. ¿Cuál va a elegir de estas dos? Hay dos opciones.
para completar esa oración. Our. Okay. This is our house. Our. Mm-hmm. Correct. This is our house. Correct. Es nuestra casa. Exacto. Correct. Mm-hmm. So simplemente tienen que elegir una de las. Aquí hay otra oración y dice it's very small. It's or it very small. ¿Cuál sería? Oh. It's or it very small. It is. It's very small. It's como very small. El it's está contractado, ¿verdad? Es un posesivo. Está it's very small. Tiene... It's very small. No, entonces no, sería. No es una is, contracción con el verbo. Sería to be. It is very small. No es una contracción sí, sí, con el verbo to be. Sería it is very small. Ajá. Okay, very good. So it's very small. Correct. Y así van a elegir. El ejercicio de complete the sentence with the subject pronouns or possessive adjectives. Aquí ustedes tienen que escribir uno de los dos. Un subject pronoun o un possessive adjective. ¿Cuál encaja ahí? Okay. Tenemos 10 minutos. ¿Alguna duda? ¿Sí? No. Okay. So, vamos a grupos otra vez y vamos a trabajar esa última sección de la guía. Hello, hello. Acepten la invitación, por favor, a ir para ir a los grupos. Carolina, Alfred. Hello, Tatiana, Alfred, Walter, acepten la invitación, por favor, a ir a los grupos. ¿Caso sería el it? Porque es de animales. Uh-huh. Sería it are animals. Okay. Porque es como más para objetos o mascotas o animales, como dijo. Sí. Y en el otro sería, no sé qué es. El clima, the weather is raining today. El clima. Entonces, es lluvioso ahora. Sería también it. Sería igual. Uh-huh. Sí. It is raining today. El 5 es our chairs are comfortable. Comfortable. Las sillas objeto. Son confortables. Ajá, un objeto sería it también. Uh-huh. No, uh-uh. Es plural. Es plural. Es plural. Plural. Sería uh-huh. It, entonces. No. No, it's es singular. Es they are. They are comfortable. Uh-huh. They are comfortable. Okay. They are comfortable. It es para una cosa, pero solamente una cosa singular. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en el número 3, que dice cats are animals, sería... También es they are. They are. They are. Porque uh-huh. está hablando de gatos.
Yes. Okay. Mm-hmm. They are. Entonces, el it es singular, they es plural para, digamos, objetos. O, it es o singular estoy... para objetos. It es singular para objetos. Pero si en el caso de que tú tengas un, más de un objeto, tienes que usar they. Tienes que usar el plural. Ah, ok. Mm-hmm. Ok. Gracias. Nos quedamos en el 6. These watches are expensive. Sería they are expensive. Yes. These watches are expensive. Is porque sería como is house is big. Hello, hello. ¿Necesitan ayuda? Sí, tenemos duda. Okay. ¿Cuál número? Cats are animals. No le escucho muy bien. Suena. No se le escucha, Yanira. No se le escucha. Tenemos dudas en cat arts animals. Okay. Plural. Cats is plural, right? Mm-hmm. Plural. It es solamente para cosas, pero singular. Ah, okay. Y ahí, ahí ¿cuál utilizaríamos? Entonces sería they. They. Uh-huh. They are animals. Okay. They are cats. No, perdón. They are animals. They. ¿Por qué they? Porque it, sí, it es para un animal, es para una mascota, pero solo uno. Es solo singular. Okay. Entonces, como está hablando de cats, plural, tengo que usar. Tengo they. Que usar they. They. Uh-huh. Okay, so they are animals. Number four, the weather is rainy. The weather, el clima, el it is rainy today. Okay, mm-hmm. Our chairs are comfortable. Chairs, plural. Plural. They are comfortable. They are comfortable. Very good. Mm-hmm. These watches are expensive. Watches. It. They. Watches son relojes, pero estoy hablando de más de uno. They. They are expensive. Correct. Mm-hmm. They are expensive. Number seven. The house is big. It is big. It is big. Uh-huh. Voy a reemplazar the house porque es una cosa singular y voy a poner it. It is big. Okay. Number seven, number eight. He is a teenager. Okay, he is. Yes, correct. Mm-hmm. Okay. Come on, no se detengan, sigan. Come on. They are
very old. Yes, correct. They are. Mm-hmm. My grandparents is plural. Lo voy a sustituir con they. Very good. Jessica's uncle is 45. Uncle es tío, right? Okay. He is 45. Mm-hmm. Correct. He is 45. That's correct. Okay. Very good. Very good. Llegaron hasta ahí. Excellent. Thank you. Okay. Okay. Bueno, solo nos queda dos minutos. Vamos a, en un minuto cerramos aquí los grupos y vamos a terminar en la sesión general. Pero pueden hacerlo para tarea. Okay. ¿Ya completaron los ejercicios en la plataforma? Por lo menos de este tema, que sería el 1.1 hasta el 1.4. Por el momento yo no, pero voy a avanzar ahorita luego de la sesión. Ok, definitivamente. Y ya se fue. Yeah. ¿Usted estuvo ayer cuando expliqué el uso de la plataforma? Sí, sí, lo okay. que pasa es que por el tiempo no me había ingresado. Ok, perfecto. Thank you. Ok, pueden seguir trabajando la worksheet, ok, pueden completar los últimos ejercicios, ok. Si tienen alguna duda, pues me avisan. Pueden trabajar los ejercicios de la plataforma también, ¿verdad? Ok, ¿alguna duda? No. ¿No? Ok. Entonces, la idea era para que ustedes practicaran los temas del verb to be, el tema del subject pronouns y possessive adjectives, ¿verdad? Eso es lo que queremos hacer, poder practicar los temas que están en la plataforma. Ok. Entonces, mañana voy a estar. It's a promise. ¿Mañana qué? Mañana estaré al día, es una promesa. Ah, no se preocupe, ustedes pues, como usted sabe, ¿verdad? Ustedes pueden trabajar a su paso, pero tener por lo menos una sección y un poquito más completa cada semana. Teacher. Ajá. Una pregunta, en el literal 10, donde dice Jessica Anclo is 45. Uh-huh. Eso, ¿a cómo cambiaría o cómo quedaría esa oración? He, no se le escucha mucho, Edwin, tiene bastante sonido atrás. He, no sé, pero yo creo que alguien tiene. Edwin, lo que quería preguntar es cómo quedaría la última oración, que sea Jessica's uncle is 45. He, usar he. He's el sujeto 45. He's 45. Uh-huh. Yeah, he. El sujeto es he. Okay, ahí he. Se refiere al tío de Jessica, Carla. Correcto. Perdón, que me meta, lo que pasa es que es entre mi grupo. Sí, sí. Sí, sí, o sea, pero la pregunta que él quería hacer. Sí, el sujeto es he. Uh-huh. Entonces solo completa la oración con he, el sujeto he. Ok, very good, excellent. I'll see you tomorrow then, okay? Have a good day. Okay. Bye. Right, bye. 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 Bye.